Hola, ¿cómo te va? Vista Yol puede subir a $64, lo que representaría una suba del 47% en el corto plazo. Analicémoslo. Un artículo publicado el día de ayer por Mariano Espina avisora a cuánto podría llegar el precio de la acción de Vista Energy a fin de año. Hoy Vista Energy superó expectativas y sus acciones están disparándose al alza. Recordemos lo que decía su balance hace un año atrás para proyectar con posterioridad el precio del papel hacia fines del 2024. El 28 de septiembre del 2023, Vista Energía anunciaba su plan estratégico para el periodo 2024 al 2026, que incluía una inversión total de aproximadamente $3.800 millones, priorizando el desarrollo de los bloques de bajada de Palo Oeste, Aguada Federal, bajada de Palo Este y el Coirón Amargo del Norte. Vista Energía estima que su plan estratégico le permitirá alcanzar hacia el 2026 una producción total de 100 barriles de petróleo diario, un 25% más que lo estimado en el 2021. Refuerza esta proyección un EBITDA ajustado de $1.700 millones. Y vos te preguntarás, ¿qué es el EBITDA? El EBITDA es un indicador financiero acrónimo de los términos en inglés Earning Before Interest, Depreciation y Amortization, que muestra el beneficio de una determinada empresa antes de restar los intereses que tenés que pagar por la deuda contraída, los impuestos propios de tu negocio, las depreciaciones por deterioro y la amortización de las inversiones realizadas. ¿El propósito del EBITDA cuál es? Es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio. Y a pesar de que no lo vas a encontrar formando parte del estado de resultados de las compañías, el EBITDA, que te lo explicamos en detalle en el curso gratuito de análisis fundamental fijado en el primer comentario, es un ratio que te permite saber de una manera rápida y sencilla si tu negocio es rentable o no, ya que representa el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. Entonces bien, la empresa proyecta duplicar el EBITDA esperado para el 2023, mejorándolo en un 55% respecto al objetivo original previsto para el año 2026. También pronostica una generación de caja de $1.000 millones entre el año 2022 y el 2026, que surge de precios de realización superiores a los estimados, puesto que al consolidarse la aceleración del crecimiento, producto de una mayor perforación de pozos por año, provocó esta nueva estimación de cash flow para el periodo acumulado 2022-2026. Calculado sobre un escenario base planteado por la empresa, un precio de $65 por barril en términos reales. Escenario este que no es para nada agresivo, considerando que Vista Energía espera exportar el 60% de sus volúmenes de crudo hacia el 2026. Y siendo pesimistas frente a un escenario negativo donde la empresa realice sus ventas a un precio promedio de $55 por barril, Vista estima que será capaz de mantener su objetivo de crecimiento en la producción y podrá al mismo tiempo alcanzar una generación de caja acumulada de por lo menos $400 millones hacia el 2026. Ahora bien, durante la presentación de sus resultados del tercer trimestre, Vista Energy anunció la contratación de un tercer equipo de perforación que entraría en vigencia durante el cuarto trimestre del corriente año. Por este motivo, los pozos a explotar pasarían de 46 a 55 como mínimo. Y en base a esta información y aplicando el método de flujo de fondos netos descontados, que ahora te vamos a explicar para valorar una empresa, en este caso particular Vista Energy, proyectamos un flujo de caja hasta el 2029, según aquí se detalla. ¿Y qué nos dice? Que si bien en la Argentina es difícil fantasear con proyecciones de largo plazo, la empresa, al animarse a compartir su visión de poder alcanzar una producción de 150 barriles diarios por día hacia el año 2030, en base a esta proyección, con este crecimiento a partir
partir del 2024 y hasta el 2030 con un precio estimado del crudo en $74 y un precio del gas en los tres, llegamos a un beneficio neto, llamado vulgarmente NOPAT, que se calcula restando los impuestos del EBIT, aplicando la fórmula que aquí se detalla. Si tenemos en cuenta estas estimaciones en depreciación y amortizaciones y un working capital, que es una medida de liquidez de la empresa que se calcula simplemente dividiendo el total de los activos corrientes de la empresa entre el total de los pasivos corrientes, haciendo esta proyección hacia el 2030, finalizando el cálculo con un CAPEX como el que aquí se detalla, que es el gasto que una compañía realiza en bienes de equipo y que resulta en frondosos beneficios que garantizan y sustentan este crecimiento, obtenemos esta utilidad free cash flow con signo negativo hacia finales del 2024, toda vez que se invirtió para aumentar la cantidad de pozos recientemente comentada, siendo positivo a partir del 2025 en $479 millones, proyectando free cash flow hacia el 2030 de $1,157 millones. Ahora lo que tenemos que hacer es traer al día de hoy cada uno de estos free cash flow, y se hace descontándolos a una tasa que como mínimo retribuya lo que quiero ganar si invierto en esta empresa. Y en este caso, aplicando el método Weighted Average Cost of Capital, vulgarmente conocido como WACC, o costo de oportunidad por invertir en este proyecto y no en otro, lo tomo en el 17% anual en dólares, que para mí absorbe con amplitud los riesgos económicos y financieros asociados. Ahora bien, si traigo cada una de las utilidades del free cash flow recientemente calculado en estos años, al día de hoy, aplicando a cada uno de los periodos la fórmula del valor presente y sumo todos los valores hallados, obtengo un valor presente del free cash flow a 6 años vista de $2,485 millones. Si a dicho valor presente ahora lo llevamos al 2030 como valor terminal, aumentándolo para reflejarla mejor en las perspectivas del equity local ante la asunción de Milei con su sesgo fiscalista y promercado, y aprobación ulterior de la ley de bases a un 5,6% anual, nos arroja un valor presente terminal de $3,446 millones, llegando así al valor de la empresa de una manera profesional, que se suele utilizar como una alternativa mucho más completa a la capitalización bursátil, dado que es el valor que tiene una empresa o negocio para todos sus acreedores financieros, los que suministran deuda, por ejemplo, como los bancos, y también para los accionistas, que serían los inversores, en este caso, nosotros. Y restando la deuda neta registrada en el balance al finalizar el último cuatrimestre del 2024, llegamos al valor económico que tiene Vista Energía, que es de $5,578 millones. Valor económico que una compañía reporta a sus dueños o accionistas si se liquidaran todos sus activos y se pagara toda la deuda de la empresa. Finalizando la presente exposición, que si partimos del valor recientemente hallado y tomando las acciones diluidas informadas por la empresa en el último balance, obtenemos al dividir dichos valores un precio objetivo de $56 por papel. Esto significa que si partimos del precio actual de poco más de $43, la firma tiene un upside de soba de casi un 30% en dólares a fin del corriente año. Guarismo que coincide con la publicación del día de ayer, cuyo autor, Mariano Espina, afirma que según un importante analista de mercado, establece como precio objetivo del ADR de Vista para fin de año en los $62, lo que representa un 28% de potencial al alza respecto al precio actual, que es de poco más de $47. Análisis numérico que coincide con la proyección de este avesado analista, toda vez que si la tasa de corte la aproximamos a lo que cotiza hoy el riesgo país, aproximadamente en 12 puntos porcentuales, el precio por papel arroja un precio objetivo de $70, lo que daría un upside de suba de casi
el 50%. ¿No te parece que esto es invertir como un profesional? Recordá que el espíritu de estos videos es aprender de una forma muy sencilla las inversiones llamadas difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados, los cuales es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos, donde aprenderás a través de la lectura de informes y acceso a cursos gratuitos un mundo nuevo en materia de inversiones para ganarle a un mercado cada vez más exigente. ¡Los espero! Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!